¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta de Mitsugi. Yay. Bueno, pues, a darle duro donde vamos. Después de tanto coraje que hemos pasado con ese Mitsugi, en serio. Pues, a darle duro. Al regresar a la cabaña, me acuesto en la cama. ¿Qué importa que el barco no haya venido? El barco está vinculado a la vida cotidiana a la que tendré que regresar. Ah, cierto, ¿verdad? De que se andan quejando de que al parecer el barco que tenía que traer los suministros no llegó. Y por eso ahorita el aire anda un poco tenso. No me extraña de por qué Hongo estaba actuando así antes. ¿Pero qué dices, Azuma? Cuando llegue el barco, tendré que volver a mi vida diaria. Si es así, entonces... Solo bromeo. ¿En serio, Azuma? ¿Realmente quieres quedarte en esta isla? Estaba deslumbrado por la manera en la que me estaba burlando de mí mismo y me reía por eso estando solo. Sé que no puedo quedarme aquí para siempre. Por eso no estaba hablando en serio. Pero... No quiero regresar. Ese día me quedé dormido profundamente como un niño cómodamente acurrucado. Por cierto, cachorritas, de una vez les digo, les explico, he estado tratando de moverle cosas para que el sonido de los personajes no suene doble. Y ya hice varias pruebas de grabación antes de hacer esta. Y más que escucho, realmente ya sale bien, o sea, ya no sale doble. Pero no sé a la mera hora qué vaya a pasar cuando esté grabando. No puedo, mientras grabo, verme si hay problema o no. Ya puedo verlo hasta que ya empiece a editar. Ahora, si ya no se escucha doble, qué bueno. Pero si sí se sigue, realmente no tengo ni la menor idea qué podría hacer. Y mi última opción sería darle una opción aquí en este programa que uso para grabar, para que no me grabe el sonido del juego, sino que el sonido del juego se va a grabar mediante el micrófono. Así ya no se escucharía doble, pero lo malo es que las voces de los personajes se escucharía muy baja. Entonces ahí es cuando yo entro para preguntarles, ¿qué prefieren? ¿Que se escuche fuerte pero doble, o que no se escuche doble pero bajito las voces? Mi voz obviamente es así, se va a escuchar fuerte y no doble, de ese no hay problema. El problema son el sonido del juego, las voces de los personajes. Entonces, en caso de que no se resuelva este problema de doble voz en los personajes, no me va a quedar de otra que pues
pues hacer lo que me digan, si aunque se escuche doble, que se quede así, o aunque no se escuche doble, pero que las voces se escuchen muy bajo. Así que ahí depende de ustedes. Esperaré sus respuestas en los comentarios. Bueno, entonces ahora sí sigamos. Ay, ¿dónde me ando metiendo? A fin de cuentas, el barco no llegó al día siguiente. Empezamos con los problemas. El barco no ha venido aún. Eso parece. ¿No se habrán olvidado de nosotros por haber venido a esta isla deshabitada? La silla usada para la barbacoa hace un pequeño ruido. Por la mañana salí a preguntarle a Hongo-san qué pasó con el barco y me encontré con Matsuda. Estamos teniendo una pequeña conversación, y esa conversación era sobre un barco que todavía no llegaba. Si simplemente se olvidaron de nosotros, es mejor. Solo podríamos contactarlos y recordárselos. Eso es cierto, pero... De hecho, es un consejo imposible. Parece que la radio de Hongo-san todavía no está funcionando. Matsuda levanta la vista y mira a Hongo-san regresar a su cabaña. Ay, me salté algo. Ah, no, sí, oí bien. Siguiendo su mirada, también yo lo veo. Pero Hongo-san no se dio cuenta de que nuestra... Hongo-san no se dio cuenta de nuestra presencia y se apresuró a entrar a su cabaña. ¿Habrá pasado algo en la compañía? Por ejemplo, que la compañía haya caído en quiebra... no, creo que eso es imposible. ¿Quién llegaste, tú, rubiongas? ¿Y qué tal si fue intencional? Esto es más escama. No, Mitsugi, ¿no? Omae kara hanashikakete kuru nante mezurashii na. Oh, pero si es Mitsugi. Es raro que vengas a hablar por tu cuenta. Hima shiten da yo. Tengo tiempo libre. De repente, me hablaron desde atrás, así que miré hacia atrás con asombro. Y allí estaba la cara molesta de Mitsugi. Lo miré sin pensar, pero no parecía importarle. Para variar, aunque todavía no te perdono lo que nos hiciste en el pantano, hijo de la bonita. Mitsugi se siente en una silla vacía y voltea su rostro serio hacia mí para luego cruzar las piernas. Por otro lado, estas tres personas reunidas son una combinación muy rara de ver. Como sea. O sea, se refiere a sí mismo y a Matsuda y a Mitsugi. ¿De? ¿Itoteki ってのはどういう意味を? ¿Y? ¿A qué te refieres con intencional? どういうもこういうも、そのまんまの意味。 わざと連絡を遮断してるのかもしんねえぞ。 No hay otro significado. Es tal y como suena. Tal vez estén ignorando nuestras llamadas a propósito. ¿Por qué hacer eso? ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Sirka? ¿Y yo qué sé? ¡Ya, no sé qué ni nada que tú yun ya, no! Entonces no digas cosas irresponsables como esa. Ese tipo de cosas atraen la mala suerte. Arayuru kanouseo mosaku shiteru dake da na.
solo estoy revelando una posible posibilidad. ¡Oye, chita, ochisuke yo, omaera! Kao tsukihawaseria kenka koshi ni nariyagatte. Oigan, cálmense un poco. Con tan solo verse, comienzan a discutir. Parecen perros y gatos. El dúo cómico. Mitsugi tiene la culpa. Eso es lo que quería responder. Pero me detuve, ya que si digo eso, solo provocaría más discusión. Al verlo, Mitsugi pone una expresión en su rostro como si estuviera pensando lo mismo que yo. ¡Qué molesto es! Matsuda, quien hizo un sonido de tos, dijo mientras me miraba a mí y a Mitsugi alternativamente. No importa lo nervioso que estemos, no podemos dejar esta isla ahora mismo. ¿Entienden eso, verdad? Todavía está bien si el barco llega mañana o pasado mañana. Sería entendible que se hayan retrasado un poco por algún problema inesperado. Ay, una parecida. 一番困るのは 今後一切船も連絡も来ねえこと. Lo que es más preocupante es que no recibamos ninguna llamada del barco. その可能性はゼロじゃねえからな. Esa posibilidad podría ser factible. ¡Yappé! ¡Oremoto,楽観的に考えてた!なんとかなるだろうし、船も来るだろう、みたいな! ¡Diablos! Estuve tomando este asunto demasiado a la ligera. Solo pensé que sea como sea, todo se resolvería y el barco llegaría. ¡Asahakana-gaki-da-na! Hasta tu forma de pensar es como la de un niño. ¿Nandato? ¿Qué dijiste? ¡Ay, shizukani na! Sí, como sea, ya cálmense. Matsuda, que nos detiene, parando toda posibilidad de que volvamos a discutir, suspira ruidosamente. Escucharé tranquilamente. Sí, haré eso. Me pregunto si Mitsugi tenía la intención de hacer lo mismo que yo, ya que parecía evitar mirar hacia mí. De, ma, 考えたんだが, その中でも特に最悪なのが 水や飯が枯渇することだろう. Bueno, estuve pensando un poco. La peor situación en la que podríamos estar sería cuando el agua y la comida se agoten, ¿no creen? Dayona. Tienes razón. Chinamini, ¿omaera dono kurai nokotteru, shokuryo? Por cierto, ¿aproximadamente cuántos suministros les quedan a ustedes? Shoujiki, ore no reizouko ni wa mou hotondo nokotte ne. お前らんとこもそうだろう. Para ser sincero, ya casi no tengo nada en mi refrigerador. Debe ser el mismo caso para ustedes, ¿cierto? ちゃんと把握はしてねえけど. Sí, aunque no los he contado específicamente. 俺はそんな食う方じゃないんで、まあまあってとこか. Como yo no como mucho, estoy más o menos. Al escuchar la respuesta de Mitsugi, Matsuda cruza sus brazos como si quisiera decir, ya veo. ¿Cojinさがあるわけだ?そこでだ。各自の食材をひとまとめに管理して、配給制にするってのはどうだ? Lo que significa que hay un poco de suministros por cada uno. Ahí está el punto. ¿Qué tal si administramos los suministros de cada persona como un todo? Y creamos un sistema de distribución. ¡Naruhodo! Ya veo.
Sin pensarlo, golpeé mis rodillas haciendo un sonido como de ¡pon! Como era de esperarse de Matsuda. Piensa todo a detalle. De ser así, se puede distribuir la comida por igual y... y será fácil comprender cuánto queda. Por si acaso, eso sería lo adecuado. Por ejemplo, si el barco no llega mañana por la mañana, aún así tendremos que cambiar la forma de hacer las cosas. Sí, estoy pensando en comentarle esta idea a Hongo-san. Azuma, Mitsugi, están de acuerdo con esto, ¿verdad? Matsuda nos echa un vistazo como si buscara nuestra aprobación. Asiento con la cabeza como si quisiera decirle, por supuesto que lo estoy. Quizás Mitsugi estaba de acuerdo, ya que solo agitó lentamente su cabeza. Bien, entonces iré a decírselo. Gracias por escucharme. No, itashimashite. De nada. No es necesario que des las gracias. Solo vete ya. Hongo no yatsu. Hongo debe de sentirse responsable por esto, ya que se nota bastante demacrado. Sería alentador para él tener a alguien con el que pueda hablar sobre el futuro. Matsuda, sorprendido al escuchar eso, sonrió felizmente. Mitsugi finalmente diciendo algo propio. Aleluya, va a llover. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Chan, chan, chan. Tuvimos una conversación pues seria, porque es hora de ir pensando qué va a pasar si el barco con los suministros no llega. Porque obviamente sus suministros se van a ir agotando. ¿Y qué van a hacer si terminan en una isla deshabitada? Imagínense qué problemas podrían haber. Bastantes, ¿no? Entonces pues es mejor ir pensando ya y no confiarse en esperar a que el barco llegue. Y bueno, pues seguiremos viendo este pequeño problemilla, pequeño entre comillas porque es un gran problema, hasta el próximo video. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y antes los invito a pasar a mi blog para que puedan disfrutar del juego Omega Vampire y Omerta Chinmuku no Kite. Son juegos que estoy haciendo gameplay, pero que no puedo subir a YouTube por problemas de derechos, de autor, copyright y todo eso. Pero sí, los gameplays los estoy subiendo a mi blog, así que si gustan ver esos dos juegos, pueden hacerlo ahí. Mi blog está pues en el link ahí de la descripción ahí abajito. Y eso es todo. Ahora sí me voy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Matane!